Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Francisco Sánchez Matamoros, soy broker de la firma XTrade, Trade Brokers. Me gustaría que me confirmarais, como siempre, si estáis escuchándome correctamente, si estáis viendo de manera correcta los gráficos del futuro del IBEX, del Eurostoxx, del DAX, del oro. ¿Me confirman que sí? Vale, vamos a dar comienzo al seminario de hoy viernes, 17 de enero. Muy buenos días a Cristina, Felipe, Fernando, Francisco, Gabriel, Ignacio, Juan, Jesús, Luismi, Manzano, Mar, Mario, Miguel, Pedro, Peter, Sergio, Tony, Virgilio. Muy bien, vamos a dar comienzo al seminario como cada mañana aquí en las oficinas de XTB. Dando un repaso bueno, de lo que sucedió en la jornada de ayer, de lo que esperamos para la jornada de hoy. Estamos visualizando un mercado pues en una fase correctiva. Ya sabéis que bueno, estamos prácticamente, ya no, porque hemos estado corrigiendo este último día en máximos históricos, tanto en el mercado alemán como en el mercado americano. El IBEX 35, tras anotarse una gran subida en lo que va de año, pues también está teniendo una corrección que ya sabéis que es buena. Como siempre os comento, los mercados no suben en pared, sino que tienen un movimiento siempre en sus tendencias, en movimientos de dientes de sierra, como solemos decir, de tal manera que bueno, nos movemos por impulsos y correcciones, ¿vale? Tenemos que visualizar, creo que se ve bastante claro, como en índices como por ejemplo el alemán, ¿de acuerdo? Estamos prácticamente en la parte alta de un canal. En IBEX 35 hemos tocado esa parte alta del canal y ahora estamos corrigiendo. Y en el mercado americano, pues directamente es que estamos en los históricos, en los máximos históricos, ¿vale? Ya sabéis, esta semana es una semana con bastantes pocas noticias macroeconómicas. Siempre decimos lo mismo, cuando se producen pocas noticias macroeconómicas suelen ser jornadas de consolidación de niveles, jornadas que realmente sirven a los índices, a los mercados en general, para afianzar soportes. Me acuerdo aquí en el IBEX 35. Estamos buscando ya un soporte importante en la zona de los 10.400 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta la jornada de hoy, porque no vamos a tener datos de relevancia, ¿vale? A excepción de los datos que vamos a ver de confianza en Estados Unidos. Ayer tuvimos datos que fueron también importantes, que sirvieron de catalizador al mercado. Básicamente estamos muy pendientes de lo que deparen los resultados empresariales en Estados Unidos. Ya sabéis que hay que mirar con lupa cómo se está moviendo la economía americana, siempre dando tendencia a lo que estamos viendo aquí en el resto del mundo, sobre todo aquí en Europa. El IBEX 35 se dejó un 0,7%, como os digo, nada preocupante, sino algo completamente lógico y completamente normal, mientras que el S&P 500 cerró plano, ¿vale? Hoy tenemos vencimiento de futuros de varios índices europeos. Ya sabéis que aquí en XTB realizamos el rollover en la madrugada anterior. Básicamente el rollover de este mes es un rollover bastante pequeño, ya que todas estas subidas que hemos visto en los mercados pues van a hacer que el precio del futuro prácticamente no difiera frente al del vencimiento anterior. Si tenéis cualquier tipo de duda acerca del rollover, pues lo podéis preguntar, por supuesto, no tengo ningún tipo de problema en comentarlo. Y lo que vamos a ver es pues una jornada bastante volátil, no volátil de que vaya a haber grandes subidas, sino de bastante extraña, como ya sabéis, que una vez que se están negociando estos futuros en las plazas europeas, pues bueno, los operadores pues tratan mediante el arbitraje de sacar algunos puntos, ¿vale? Normalmente se suelen producir movimientos levemente alcistas, justo antes de esos vencimientos, entre las 12 y las 2 de la tarde. Yo prestaría, como os he dicho, especial interés en lo que a Estados Unidos se refiere. Ayer habló Bernanke por última vez de manera pública, recalcó que bueno, que todas las políticas que ha realizado son políticas buenas, ¿de acuerdo? Sin embargo, recalcó que el problema es que esos estímulos funcionan realmente en la práctica, pero no en la teoría, de tal manera que bueno, lo que está diciendo es que bueno, ha hecho unas inyecciones de capital que a lo mejor pueden parecer desde fuera, bueno, una completa locura, pero a nivel práctico realmente pues hay que reconocer que Bernanke lo ha hecho bastante bien, y los objetivos que marcó de reducción principalmente del paro en los Estados Unidos y de crecimiento en consecuencia, pues lo está consiguiendo. Bueno, realmente lo ha conseguido.
felicitar la gestión que ha hecho Bernanke. Vamos a ver cómo se comporta ahora la Reserva Federal Americana con la entrada de Janet Yellen, que ya sabéis que se incorpora este próximo mes de febrero, y desde luego pues con un mensaje, como ya sabéis todos, muy dovish, incluso más dovish de lo que realmente estaba ofreciéndonos Bernanke, ¿vale? Cosas importantes también que tenemos. Hemos visto la retirada de la amenaza de rebaja de rating por parte de Standard & Poor's a Portugal, ¿vale? Esto es algo bastante importante. Ya sabéis que Portugal, al igual que España, está incluido en todo lo que somos los periféricos. Países que hemos perdido la confianza por parte de los inversores internacionales, sobre todo en términos de renta fija, que hemos estado pues prácticamente financiándonos a niveles muy, muy, muy malos, niveles insoportables. Se le ha devuelto esa confianza a Portugal, que va a volver a poder realizar subastas de bonos, ¿de acuerdo? Nosotros la estábamos realizando, pero un coste completamente asfixiante. Y todo esto pues es algo que considero que va a beneficiar a la rentabilidad del bono español. Ya sabéis que estamos en niveles en torno al 3,70%. Una vez que rompamos ese soporte del 3,70% hacia abajo, tened por seguro que el IBEX 35 va a tener un recorrido fuerte y consolidado hasta niveles de los 11.000 puntos. Mientras tanto, como os digo siempre, el mercado no sube en pared, sino que estas subidas van a producir subidas y bajadas. Vamos a jugar siempre con estos movimientos dentro de los canales, con las rupturas de las resistencias y los soportes de cara a nuestra operativa de trading, y realmente pues lo estáis viendo, operaciones en el corto plazo que están dando una rentabilidad interesante una vez que se pierden soportes, y vamos a buscar un soporte interesante en este IBEX 35 para volver a colocar los largos. Los que ya estáis viendo esta situación, pues bueno, sé que estáis jugando hacia arriba y hacia abajo, lo cual también está dando unos resultados muy buenos, pero desde luego seguimos teniendo un fondo claramente alcista. ¿A qué tenemos que estar muy pendientes hoy? Desde mi punto de vista, lo que mayor tendencia le va a dar el mercado son la presentación de resultados por parte de General Electric. De manera histórica, siempre son un buen termómetro para la economía americana, todo lo que sea el consumo que se realiza. Quiere decir que si aumenta el consumo, pues evidentemente es porque las fábricas, los hogares están consumiendo, lo cual es una de las partidas más importantes dentro del PIB americano, y eso desde luego tiene que ser un buen catalizador. Estos resultados de General Electric deben dar, se les tiene que prestar bastante importancia. En lo que a resultados se refiere, vimos ayer unos malos resultados de Citi, buenos resultados de Goldman Sachs, buenos resultados de BlackRock, y esta pasada madrugada unos malos resultados de Intel. Sobre todo, como comentaba ayer, hacer especial hincapié no solo a la presentación de los resultados trimestrales vencidos, sino a la previsión de resultados próximos, que en este caso los de Intel han sido bastante malos, han defraudado bastante, y bueno, viene cayendo en el after hours de manera importante, ¿vale? Me comenta Peter cuál es la frecuencia que tienes los rollovers, si es mensual o trimestral. Pues mira, Peter, te respondo a esa pregunta directamente entrando en la web de XTB, ¿vale? Aquí tenéis el detalle de los rollovers. Dame un segundo.
Sí, exactamente. Me estaba diciendo Peter porque lo han colgado hace poco tiempo, la verdad que no lo tenía yo visualizado. Lo tenemos dentro de análisis y noticias, en noticias para traders. Tenemos aquí la tabla de rollovers para este año 2014, ¿vale? Yo recomiendo a todos que esta tabla de rollovers directamente la tengáis impresa, desde luego para tenerlo en cuenta. Ya sabéis, en los rollovers, en este caso en enero ha sido Francia, el CAC 40 y el IBEX 35 los que han tenido su vencimiento en la madrugada de ayer. Ya sabéis, en la madrugada se realiza la renegociación del precio y en la apertura, si os ingresa vía swap, pues se os resta en función de la dirección que hayáis tomado en el mercado, ¿vale? Por lo demás, eso, lo que os comentaba, estaremos pendientes hoy de los resultados en Estados Unidos a falta de datos macroeconómicos. Me parece también importante comentar una noticia de equity, de renta variable española, como bueno, la venta de Bankia del 12,5% de su capital en NH. Ya sabéis, Bankia pues está buscando pues generar liquidez y reforzar su posición de capital. Está reduciendo pues todo lo que son sus participadas no estratégicas en gran medida. Están ya por encima de la mitad de esa salida de ese capital estratégico. Y bueno, pues desde luego esto tiene que ser algo bueno para el banco, ¿vale? Desde luego estamos viendo un movimiento bastante interesante por parte de Bankia, algo que desde luego va a ser malo para NH. Y bueno, como os comentaba, voy a dejar paso ahora al analista Rodrigo García para que os comente, pues bueno, las oportunidades que mejor pinta tienen para la jornada de hoy. Nos vamos a enfocar desde luego en operaciones en el IBEX 35, un índice que estamos siguiendo muy de cerca. En estos últimos días, el CAC 40 también, que nos permite un objetivo de revalorización bastante interesante, y sobre todo el oro. Ya sabéis que uno de los activos que más nos están gustando y que más fácil nos está poniendo la operativa, una tendencia claramente bajista, un fondo a nivel macroeconómico bastante interesante para lo que la apreciación del dólar y por consiguiente pues la depreciación de las commodities. Estamos trabajando y desde luego pues toda oportunidad dentro de las correcciones en esa tendencia bajista aprovechadas para colocar cortos, ¿vale? En la jornada de hoy pues bueno, trataremos de aprovechar algún corto interesante teniendo en cuenta la situación de máximos, a ver si podemos colocar algún corto en IBEX 35, en CAC 40 o en el DAX alemán. Y bueno, me despido sin desearos una buena jornada de trading, un buen fin de semana. Un saludo y buenos días. Muy buenos días, por favor me confirman que el sonido es correcto. Perfecto, muchísimas gracias por su amabilidad. Cristina, Juan, Santiago, Mar, Peter, José Antonio, Joaquín, Ricardo, Alfonso, muchísimas gracias a todos por su amabilidad. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del seminario de esta apertura de mercados este viernes 17 de enero de 2014. Jornada muy interesante para los mercados. Sin duda, de las noticias más interesantes que podemos tener hoy, bueno, aparte de ese vencimiento de futuros, como comentaba mi compañero Francisco Sánchez Matamoros, como también esos resultados empresariales que nos vienen un día más desde Norteamérica. Muy atentos también
un poco a lo que ocurre desde Asia. Ha ocurrido algo bastante interesante, que es que por primera vez las autoridades del banco japonés hablan de recuperación, hablan de recuperación de su economía, y esto el mercado no se lo ha tomado ni de una forma ni de otra, sino de toda la contraria, no se ha movido, el mercado de divisas prácticamente no se ha movido esta madrugada, pero sí que puede traer bastantes sobresaltos hoy, un día que, como sabemos, incluso el mercado de futuros tiene uno de sus días más importantes, el primer día de los importantes de este 2014. Antes de empezar, bueno, decir que la oportunidad del día de ayer, el petróleo, ya no ha salido como esperábamos. Teníamos objetivo los 105,42, ese soporte del 78,6, y nos ha saltado el stop, una racha muy buena, pero ayer se ha interrumpido. Bueno, abandonamos entonces el petróleo. Muy importante hoy, luego lo comentaremos, muy importante hoy todo lo que pueda ocurrir en Estados Unidos a las 2:30, principalmente los datos de viviendas y de producción industrial. Previsible jornada alcista para el dólar, previsible fuerza compradora de la moneda norteamericana, que sí que puede traer bastantes oportunidades bajistas interesantes, principalmente en el mercado de commodities. En cuanto a las divisas, como decía, día absolutamente plano, día en el que un día más el indiscutible protagonista es el dólar australiano. No nos cansamos de repetirlo prácticamente sobre los últimos dos meses. Sin duda, el gran protagonista del mercado de divisas esta noche, esta jornada, no ha sido diferente, ha sido el cruce del dólar australiano, que sigue con su auténtico descalabro, y su enfrentamiento frente a la divisa de Norteamérica. En estos momentos, pues bueno, después de esta lateralidad de la tarde de ayer, después del absoluto descalabro de la jornada asiática, pues vemos cómo está en este canal entre el 38.2 y el 78.6 de Fibonacci, del último impulso. Está ahí jugando con esa zona, ya se ha apoyado pues hasta aproximadamente unas 10 veces en esa zona, y sí que a poca fuerza alcista que haya en el dólar, sí que podemos ver un nuevo ataque a mínimos. Es la oportunidad del día de hoy, bajista por supuesto en dólar australiano, con objetivo los mínimos de 0,8776, que serían pues desde luego mínimos desde hace 2 años. Atentos a todas las, por si nos quedamos abiertos en esta posición, atentos a todo lo que pueda surgir el fin de semana. Como decíamos, ya hace muchos días que no se escucha nada de las intenciones del Banco Central de Australia, y hasta ahora lo último que sabemos, como decimos cada día, es que su intención es depreciar su moneda a la zona mínimo de 0,85, incluso 0,84 centavos norteamericanos por cada dólar australiano. Por tanto, repito, día de hoy a la oportunidad es bajista en AUSI frente a dólar, con objetivo 0,8776. Por otro lado, siguiendo con el mercado de materias primas, ya hemos hablado del petróleo, sí que puede ser una commodity para estar fuera en la jornada de hoy, principalmente porque lo más interesante nos lo ofrece el dólar, cuya apreciación nos puede traer fuerza bajista, principalmente en el oro y en la plata. En la plata seguimos con el hombro cabeza hombro activado. Bueno, está jugando en ese soporte de los 20 dólares aproximadamente, pues 20 dólares por cada onza de plata, con un primer objetivo, el hombro, esa zona de 19,79, para el objetivo de cabeza 19,48. Repetimos, a poca apreciación del dólar que haya, dependiendo de los datos de Norteamérica de hoy, pues sí que puede traer bastante sensibilidad, por supuesto en sentido inverso, a la plata. En el caso del oro, bueno, pues la situación tampoco es demasiado diferente. Parece lógico esperar, bueno, este soporte, vemos que es bastante importante este soporte de medio plazo, así que puede ser un objetivo a buscar. Perfectamente puede ser un objetivo alcanzable en la jornada de esa zona
en primer lugar, de los 1.236 dólares, para en segundo lugar ya esa venta más agresiva que nos lleve la cotización a la zona de los 1.234 con 71 dólares. Ya sabemos esa fuerza alcista que lleva el dólar, pues a donde manda el mercado de commodities es a la baja. También tampoco los datos de China, que los datos principalmente de demanda de emergentes que no crecen al ritmo del esperado, y la oferta de oro, pues que no tanto de Australia como de Sudáfrica principalmente, pues no hay forma de reducirse. Cuando sigue una oferta estable con una demanda decreciente, lógicamente las fuerzas de mercado mandan la cotización a la baja. También atentos, porque todo lo que sea fuerza bajista del oro puede añadir aún más fuerza bajista al dólar australiano. Como sabemos, gran peso del metal amarillo, el gran peso porcentual en las cuentas de exportación del país oceánico, por lo tanto, todo lo que sea venta de oro, fuerza bajista del oro, nos puede dar interesantes zonas de venta también para el dólar australiano. Vamos a ver hasta dónde llega la jornada de hoy, pero sí que puede ser un par muy interesante para tener en cuenta, como decíamos antes. Volviendo un poco atrás al mercado de divisas, pues tenemos a un euro yen, como sabemos, un yen prácticamente que no se ha movido en toda la noche, a pesar de esas declaraciones de los señores de las autoridades japonesas, que ya comentan que puede haber algo de recuperación en el país nipón. Lo que ocurre ahí es que tampoco hay unos datos macroeconómicos, una inflación lo suficientemente alta como para pensar que vaya a haber una retirada de política expansiva contundente. Por lo tanto, no hay motivos para esperar una apreciación del yen y, por lo tanto, unos cortos en los pares inversos, en este caso en el euro yen, que sigue jugando con esa zona del 38.2 de toda la anterior subida. Sí que parece un poco el escenario razonable para las próximas jornadas, que esa zona de 142 con 12 pues salte por los aires, por así decirlo, ese soporte tan importante del que siempre tiene en cuenta el par, pues sí que parece claro que salte por los aires en los próximos días. Atentos, por supuesto, a los datos del dólar, porque si se aprecia el dólar, esa venta de euros sí que puede traer, evidentemente en menor medida, sí puede traer fuerza bajista en el euro yen. Por otro lado, en el dólar yen sí que, después de hacer este hombro cabeza hombro, para nada activado en los 104,22 yenes por cada dólar, sí que no hay demasiados motivos para pensar que este hombro cabeza hombro se vaya a activar. Bueno, en el caso que se active, pues por supuesto, nosotros atendemos al gráfico y a las cotizaciones, que es al final el que determina nuestro saldo en nuestra cuenta. Evidentemente sería un primer objetivo ahí de la zona de los 104 yenes para el objetivo grande 103,57 yenes. Parece sin ninguna duda el escenario menos probable, esa activación del hombro cabeza hombro, esas caídas en el dólar yen, parece lo menos probable, máxime tras haber rebotado exactamente en el 38.2 del impulso alcista que ha dibujado la cotización. Sí que parece, por un lado, previsible esperar cierta apreciación del dólar, a la vez que esperamos, como decíamos en el par del euro yen, esa depreciación del yen que mande por supuesto, vamos a colocar aquí para ver los precios, tenemos aquí en sentido porcentual. Sí que parece lógica esa zona de los 104,8 yenes, esa zona de máximos del último impulso que alcanzaba en la jornada de anteayer, la jornada de mayor fortaleza del dólar, un objetivo razonable para el corto plazo. En el caso de los índices, pues vemos cómo intentaba el IBEX 35, por supuesto, jornada, la apertura ha sido bajista en las principales plazas europeas, intentaba el IBEX 35 perforar esa zona de los 10.420 puntos para intentar buscar un objetivo bajista de los 10.000, en principio, por supuesto, 10.352 para el medio plazo. Parece que no está por la labor el selectivo
madrileño, a poco que caiga, hay mucha gente comprando, mucha fuerza alcista. No obstante, tenemos que estar atentos porque una perforación clara de los 10.425, pues sí que nos puede traer caídas interesantes. Parece ya poco probable ese throwback en este nivel. Parece poco lógico, desde luego, un ataque a máximos de aquí a que finalice la sesión máxima, teniendo en cuenta el poco volumen que ya queda en el mercado de derivados. En el CAC, pues la situación tampoco es demasiado diferente. Después de la subida espectacular del miércoles que comentábamos aquí, pues bueno, esa corrección, ese juego del CAC en ese canal que nos daba interesantes oportunidades de compra-venta, bueno, ahora la fuerza alcista de ayer ya se ha salido de ese canal y sí que puede ser una zona interesante para comprar, esa zona de throwback para comprar CAC y prever un objetivo, unos de los índices más fuertes de Europa en estos momentos, el CAC. Sí que puede ser viable ese objetivo de máximos de los 4.443, un objetivo que ahora mismo, por supuesto, está activado. Evidentemente aquí es una operación, una cotización en este momento, el que la cotización se frene, que se elimine esa fuerza alcista y entre en ese canal bajista, sí que puede ser una zona muy interesante para hacer una venta altamente agresiva de CAC, por supuesto, con búsqueda de soportes. Muy interesante el CAC. Paso a contestar las preguntas que podráis tener. Pregunta Peter por el cable. Muy atentos al cable porque en 3 minutos salen datos de Inglaterra. Vamos a colocar aquí. Salen datos de Inglaterra. Mientras colocamos el gráfico, vamos a ver. Te digo que estos momentos el mercado descuenta buenos datos en Inglaterra, son las ventas minoristas los datos que salen, y atención porque el mercado puede descuenta buenos datos y esto puede hacer que cuando salga el dato puede haber venta fuerte de cable frente a dólar. Muy atentos a esto porque ahora mismo en esa zona de 1,63 a 44 dólares por cada libra, sí que puede ser una zona interesante ya para coger buenos precios vendedores. Ese fading, ese recorrido que realiza el mercado de divisas una vez que se haya producido un dato importante, como sabemos, ese fading que hace que la cotización haga el recorrido inverso después de un dato importante, puede darnos muy buenas oportunidades de venta una vez que salgan los datos de la libra. Por supuesto, un par interesante también para vender en el caso de apostar por una apreciación del dólar. Una libra que parece que este año se ve ni blanco ni negro, pero sí que puede ser bastante importante para hacer venta de libra si los buenos datos de Estados Unidos finalmente se producen. Por otro lado, me gustaría comentar pregunta Miguel, por otro lado, el DAX. Pregunta si va a caer. Bueno, esa pregunta es demasiado contundente como para poderla responder. Las ventas minoristas de Inglaterra. Vamos a ver. Pues han salido fuertes. Vamos a ver el dato de la libra. A ver cómo reacciona el mercado. Vaya. Han salido muy fuertes. Entonces sí que las oportunidades intradiarias. Evidentemente compra de libra en estos momentos, compra fuerte
de libra para los próximos minutos antes de que el mercado se dé la vuelta. Esto es en sentido, lo lógico es hacer una compra, llevar el 23.6, llevar el Fibonacci con el recorrido, en el momento en que se dé la vuelta y toque el 23.6, pues evidentemente ahí salirnos. Tenemos que asimilar que nunca vamos a ganar toda la tendencia, pero esto nos permite hacer una especie de trading stop dinámico. Vemos como el dato ha sido tremendamente bueno en este sentido, pues parece difícil ponerle un techo a la libra en ese sentido. Es decir, interesante esa zona de 23.6 como puede ser de stop. Pues, a ver, difícil ver ponerle un techo en estos momentos a la libra. Bueno, vamos a dejar el gráfico colocado. Evidentemente aquí donde hay que estar es a favor de la tendencia. Estiramos el Fibonacci una vez más. Seguimos poniendo el stop, el trailing stop, el stop dinámico, como suele decir, y vamos ya con otra cosa. Pregunta Cristina, que en trading analysis a veces que se pone 1.5 en alguna acción. ¿Qué quiere decir? 1.5, Cristina, es un patrón de trading en la estrategia 1.5, desarrollada y mejorada, entre otros, por Alexander Hick, nuestro compañero, que es un, bueno, evidentemente sería interesante que si es una estrategia muy buena, es decir, tampoco es demasiado compleja, sí que sería interesante que te metieses en alguno de los vídeos, tutoriales o alguno de los seminarios que comentan en exclusiva esta estrategia. A grandes rasgos es como un hombro cabeza a hombro que tiene su activación en vez de la clavicular, pues en una proyección del 127 de Fibonacci. Pero eso me gustaría, Cristina, que yo de verdad te recomiendo que trabajes a fondo esa estrategia, porque es una estrategia muy buena, pero lógicamente el seminario es mucho más completo, el que habla de 1.5. No me cabe ninguna duda de que si un día tienes 45 minutos libres para ver alguno de esos seminarios, pues te va a quedar muy claro, pero repito, ese 1.5 es una estrategia de trading, como el one-to-one o como un hombro cabeza a hombro, como incluso de Fibonacci, pues es una estrategia de trading. Pregunta Virgilio, si puede hacer una consulta, por supuesto, posición tomada en los 10.400, imagino que será de IBEX, 10.456. Posición comprada y ha bajado hasta los 10.398, ¿verdad? Hasta esta zona. Exacto. Y ¿cómo ves si puede subir hasta el nivel anterior? Pues parece que sí. Es decir, parece que es un poco el escenario probable que nos está dando en estos momentos la cotización. Ahora mismo parece que es parece que lo que domina en el IBEX en estos momentos es la fuerza alcista. Ese objetivo bajista, evidentemente, una vez traspasando claramente esa resistencia para hacer el pullback, queda anulado. Así que parece lógico, Virgilio, esperar compras en la jornada de hoy. Parece que el mercado ya se está dando la vuelta en ese sentido. Pregunta también Virgilio, que está en el nivel este de 10.425 y si decimos que se puede perforar, evidentemente el nivel a perforar, el objetivo bajista sería este, sí que puede ser una zona interesante de compra a estos momentos, un buen precio de compra esperando un ataque a máximos. Vamos a ver cómo va la libra. Sigue subiendo, bueno, a nosotros no nos importa. Y la estrategia lógica es seguir comprado. Ya hemos subido el stop hasta este 23.6. Bueno, contestando a la pregunta de Virgilio, pues por supuesto, es decir, parece lógico esperar. Ahora mismo vamos a poner un gráfico un poco más suave. Ese apoyo en esa zona ha caído hasta esta zona. Y parece que ahora invita a pensar que puede haber subidas en la jornada de hoy. Vamos a estar. Sí, una superación del 38.2, pues parece
Parece lógico estimar su vida, Virgil. Pregunta Cristina, ¿dónde puedes mirarlo? ¿Te refieres al tema del 1.5, al patrón 1.5? Pues en, hay seminarios periódicos de 1.5, si no, bueno, de hecho, aún creo que hubo uno esta semana, sino en cualquier caso, la semana pasada va a volver a ver otro. Pregunta, por otro lado, Virgilio, que no lo ves con fuerza para subir. Es difícil determinar la fuerza de un activo, es tremendamente difícil, máxime en un índice, pero bueno, al final lo que nos importa son las velas. Las velas ahora mismo están marchando a tu favor, son velas azules, está prácticamente en máximos, no del día, pero sí, vamos a ver dónde ha sido la apertura. Prácticamente buscando esos máximos, aún le falta bastante. Los máximos del día han sido estos, pero bueno, repito, ahora al perforar con fuerza, además con la continuidad que lo ha hecho el 38.2 del último impulso bajista, sí que nos puede dar interesantes zonas de compra. Aquí tenemos el 38.2 en 1.428. Y sí que puede plantearse con fuerza alcista. Pregunta también Virgilio, ¿qué stop debes poner? Bueno, ahí depende un poco de tu perfil, de lo apalancado que vayas, del capital con el que hayas entrado y, por supuesto, de si te sientes cómodo o no trabajando de forma intradía. Como intuyo que sí, pues yo considero que hay que ponerlo un poquito más abajo de los mínimos diarios. Es decir, al final hemos visto muchas veces que hay que dejar correr los beneficios, que hay que poner el beneficio mucho más lejos que el stop loss. Al final, si estamos en mercado, pues vemos que eso no es tanto así. El stop hay que dejarlo holgado, si no, en jornadas como las de hoy, pues siempre vamos a acabar fuera de mercado. Aunque al final acabamos ganando, porque vamos a acabar ganando un poquito, porque lógicamente los beneficios ganamos más cuando acertamos de lo que perdemos cuando fallamos, pero psicológicamente no es fácil perder tres operaciones de cada una, de cada cuatro, perdón. Por supuesto, Virgilio comenta si el stop son 100 puntos, ahí imagino que creo que no has hecho bien la cuenta, el stop serían ahí 40 puntos. 40 puntos me da a mí. 40 puntos. Si has entrado en esta zona de... Ah, es verdad, en 56. Bueno, el stop sería de 60 puntos aproximadamente. Vale, no. Por eso te digo que hay que adaptarlo a tu perfil, es poner el stop, calcular en euros lo que significaría eso para tu cuenta y si te lo puedes permitir. Y si lo puedes permitir, por supuesto, adelante. Y si no, pues no se puede tomar esa posición. Vamos a ver cómo va la libra. Bueno, ya parece que se ha frenado. Parece que no quiere subir más. Pues ahí pues parece lo lógico. O cerrarse o si no dejar el stop siguiendo nuestro plan de trading en el 1.6412 y por supuesto si sube más estirar el Fibonacci un poquito más y dejar que corra el beneficio lo máximo posible. Perfecto, antes de nada, bueno, me gustaría comentar un día más nuestro nuevo blog de trading análisis. Bueno, veo que Ascensio me pregunta por el DAX. Creo que nos lo había preguntado ya alguien antes, nos lo hemos saltado. Vamos a sacar. Aquí vemos el gráfico de 15 minutos. Pues la lateralidad del DAX pues parece evidente, ¿no? Es decir, parece evidente y bueno, esta última fuerza alcista parece que nos dibuja un escenario en el que lo más razonable parece ese ataque a máximos, o sea, esa zona, una vez más, los máximos de ayer, de los 7.779 puntos. Parece lógico esperar esas subidas en los futuros del selectivo de Frankfurt. Vamos a ver un poco cómo reacciona a partir de las 12 a esos vencimientos de los índices más importantes del mundo, a ver cómo
cómo empieza a reaccionar, pues siempre puede traer bastante volatilidad al mercado, pero parece que en estos momentos lo razonable es esperar en subidas de aquí a mediodía como mínimo. Pregunta, por otro lado, Ascensión, si supera el máximo, ¿sería el momento de entrar? Pues no te quepa la menor duda, Ascensión, es decir, entrada de libro ahí, fuerza muy importante, fuerza alcista muy importante del DAX, fíjate en estas correcciones, apenas tienen fuerza, y tampoco creo que sería que fuese demasiado descabellado entrar, es decir, la corrección no ha llegado ni al 23.6, lo que nos denota fuerza importante de la tendencia alcista, y sí que, por supuesto, todo lo que sea superación de niveles clave al alza y entrar comprado, evidentemente, es lo razonable y es como a largo plazo, aunque entremos caros, aunque esté sobrevalorado lo que queramos, a largo plazo, entrando al alza, en la superación de niveles claves al alza, pues parece lo razonable. Pues antes de finalizar, bueno, déjame ver cómo está la libra, bueno, pues parece que se ha quedado ahí, la libra ya, parece que se ha quedado la libra y vaya subida que ha tenido, desde los 1,6304 al 1,6439, esto es aproximadamente un 0,8%, una subida muy importante para el cable hoy, datos, repito, muy buenos, vemos aquí cómo se esperaba un incremento de 2,6 esas ventas minoristas y ha sido un 5,3, este es el dato de diciembre de la libra, muy, muy importante esta subida del cable. Bueno, antes de nada, me gustaría comentarles un día más nuestro blog, ya para finalizar, el blog de Trading Analysis, donde subimos toda la información, todas las oportunidades interesantes. Ya tenemos hoy el informe técnico de mercados, principalmente comentando el dólar australiano, el oro y el CAC, así como el VIX, y así como todos los seminarios. Muy interesante estar registrados aquí, porque os recibiréis todas las oportunidades que vamos realizando a lo largo del día todo el equipo de análisis de XTB. Muy interesante porque todo lo de la web está aquí, pero no todo lo que está aquí está en la web. Por lo tanto, aquí lo interesante sería, bueno, registrarse con un email, con una contraseña y tener toda la información interesante. Bueno, pregunta Fernando, que tiene problemas para registrarse, pues en estos momentos, Fernando, yo creo que no te puedo ayudar. Si tienes algún problema, pues sería interesante que le escribieses a tu persona de contacto en XTB o a cualquier compañero, llamas directamente a la oficina, porque no desconozco en estos momentos si hay algún tipo de problema y tampoco quiero dejar de ayudarte. Así que sí que sería interesante que te pusieses en contacto con nosotros, porque es muy, muy interesante y muy importante para nosotros que todos tengáis acceso a las oportunidades que facilitamos. Pues damos entonces por finalizado este seminario, recordándonos un día más de Trading Analysis y el calendario de seminarios de la web que tenéis aquí en el apartado de formación seminarios, como sabéis. Les deseamos, por supuesto, un excelente día. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, por haber estado con nosotros hoy. Y, por supuesto, cualquier duda, cualquier tema que quieran comentar, pueden escribir a rodrigo.garcia@xtv.es, repito, rodrigo.garcia@xtv.es. Sus dudas serán resueltas en la medida de lo posible. Por supuesto, les deseo, como decía, muy buen día y, por supuesto, una excelente jornada de trading. Un saludo. El organizador ha finalizado las